Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión pues quiero traerles un análisis, unas impresiones, unos comentarios de Injustice 2 acorde a mi experiencia personal. Ya que este juego lo estaba esperando muchísimo, de hecho varios ya lo sabían. Y bueno, lo he estado jugando durante los últimos días ya que no me gusta apresurar todo tipo de análisis, impresiones o como sea que se le llame. Me gusta jugar, me gusta dedicarle cierto tiempo y en base a mi experiencia comentarles si vale la pena comprar estos juegos acorde a cierto criterio o por el contrario, mejor evitar este juego, no comprarlo, esperar o ir con competencia de juegos que ya estén en el mercado o que van a venir como Marvel vs. Capcom Infinite. Bueno, de una vez les adelanto que el juego me ha gustado muchísimo. De hecho, desde la beta ya me había gustado, pero tenía grandes expectativas con este título y por fortuna, al menos para mí, las cumplieron de sobra. Porque el juego tiene una buena historia, tiene un buen multijugador, tiene diferentes modos para solitario, etcétera, etcétera. Y básicamente el juego tiene mucho contenido. De hecho, si te interesa este Injustice 2, debes estar bien consciente que tienes tantas cosas que hacer que le vas a dedicar muchísimo tiempo. Y no solo estar en el modo de práctica, que tienes que hacerlo sí o sí, como en todo juego de pelea, pero aún así tienes que dedicarle mucho tiempo por toda la cantidad impresionante de cosas que hay. Y obviamente esto es bueno, sobre todo para aquellos que pues quieren que un juego valga lo que ofrece, entonces pues sí vale la pena. Ahora, vamos a comenzar con el modo historia, un apartado muy importante de Injustice, ya que la historia viene desde el primero, que si alguno no lo conoce, pues básicamente el contexto es un universo alterno dentro del mundo de DC, donde el Joker pues hace que Superman mate a su esposa, su hijo nonato, y al hacerlo pues destruye toda Metrópolis con una bomba nuclear. O sea, básicamente se pasó de lanza, ¿no? Pero esto obliga a Superman pues a tomar medidas, se hace una especie de dictador, un tirano, se hace malo, elimina a los héroes que no están con él y se hace un alboroto. Es una historia muy buena, muy completa, que inició con el primer juego y también con cómics. Y en este Injustice 2 continuamos con la narrativa de este universo. Aunque lo malo es que parece que dan por hecho que tú ya conoces lo que pasó en el primer juego o incluso que conoces los cómics, ya que también hubo cómics pre-Injustice 2 como para prepararte. Es como si dieran por hecho que tú ya sabes todo eso, así que si no conoces la primera historia, mínimo te recomendaría ver los cómics porque sí es necesario. Pero fuera de eso, la historia a mí me gustó bastante, está bien narrada y en el primer Injustice, algo que yo había comentado, yo sentía la manera de narrar muy simplona, muy limitada para lo que podía ofrecer ese universo. Sin embargo, en este Injustice 2, pues como que aprendieron y lo mejoraron. Que si bien siguen habiendo algunos detalles por el estilo de narrativa de los juegos de pelea, por ejemplo, que Batman trae aliados de otro universo porque ya no tiene gente, eso está bien, ¿no? Pero a lo largo del juego, pues estos personajes como que pierden mucho peso, pasan como a segundo plano y dicen, bueno, entonces ¿para qué los trajiste, no? Pero todo eso se debe a que, bueno, siempre abordas la historia desde la perspectiva de un personaje en concreto. Y obviamente ese personaje debe tener cierto peso, debe tener... O sea, debe ser el fuerte, debe ser el que todo lo puede y los demás
pierden impacto hasta que les toca su turno. Esto no es un problema exclusivo de Injustice, es un problema que tienen en sí los juegos de pelea. Entonces, bueno, es algo con lo que se debe lidiar, pero al menos Injustice 2, pues, sí te sabe contar la historia. Y más importante aún, te da opciones para a lo largo de la historia elegir entre un personaje u otro. Y bueno, van cambiando diálogos y al final puedes obtener finales diferentes, lo cual lo hace rejugable y está muy bien. Aparte de que tú puedes elegir ya desde el menú de opciones, que por fin a alguien se le ocurrió poder elegir el idioma, si lo quieres en inglés, en español, latino o donde quiera que estés, lo cual era algo que faltaba. Ya que si bien cambiando el idioma de la consola se podía en el anterior juego, pues bueno, es incómodo tener que estar haciendo eso a cada rato y es mejor tener la opción desde el menú de opciones. O sea, así debería ser con todos los juegos, pero por alguna extraña razón como que lo ven innecesario. Lejos del modo historia, obviamente tienes el modo arcade, que aquí lo llaman de otro modo, le llaman simulador de peleas, es algo medio extraño. Pero bueno, ahí tienes el clásico modo arcade para pelear con creo que hasta 12 luchadores y obtener un final por cada personaje, lo cual también te va a mantener entretenido un buen rato. Aparte, algo que es importante en este Injustice es a lo que le llamaron el multiuniverso. Que bueno, es el mismo sistema de torres de Mortal Kombat, pero adaptado de diferente manera. Ya que en este Injustice te ponen diferentes universos y cada uno tiene retos diferentes. Y como en este Injustice un apartado importante es la personalización, pues bueno, simplemente te ponen como, en vez de una torre, te ponen un universo, te ponen como una especie de mini historia y unos ciertos retos que, bueno, cambian de dificultad. Y aquí es donde entra la personalización, ya que conforme vas peleando, vas ganando ya sea vestimenta, accesorios, armaduras para tu personaje y estas les pueden dar mayor habilidad, que le dan más fuerza, más resistencia, más velocidad, y es aquí donde pues cobra su valor, ya que en algunos universos no puedes entrar con cierto nivel, necesitas ciertas piezas para poder entrar y siquiera poder defenderte. De lo contrario, pues estarías en una desventaja gigantesca, donde tú con un golpe, digamos, le bajas 10 puntos y el rival con un golpe te va a bajar 100, ¿no? Ese tipo de cosas se prestan para que tú estés jugando con los accesorios, las vestimentas, probando diferentes cosas. Y bueno, hay diferentes retos que algunos sí están muy complicados. Pero combinando el multiverso con la personalización, que la intención es, pues bueno, hay diferentes universos. En unos, pues bueno, los superhéroes se ven de diferente manera, tienen diferentes habilidades, no tienen los trajes clásicos, etcétera, etcétera. Jugando con eso y con la personalización y las diferentes características de las piezas de loot, pues bueno, te hacen retos muy interesantes, de verdad dan ganas de jugar y bueno, con eso quieren mantenerte entretenido. Es muy importante este sistema del multiverso en Injustice 2 y bueno, puede parecer complicado porque la cantidad de loot que te dan es impresionante. Y aquí es donde entra uno de los grandes problemas de este juego y es precisamente este sistema de loot que te atiborran de tantas cosas que realmente no sientes que obtengas algo que valga la pena. Simplemente estás desbloqueando, desbloqueando y desbloqueando y te dan muchas cajas. Simplemente basta con que juegues unas cuantas horas para que obtengas 20, 30 cajas o no sé, o sea, te dan demasiadas porque las manejan desde rango de bronce, plata, oro hasta unas más complicadas.
Y aunque estas primeras no he visto que se puedan comprar con dinero real, sí hay microtransacciones para invertir dinero real, que son una especie de cristales que con estos puedes desbloquear cosas estéticas como colores de personajes, también diferentes skins, por ejemplo, los que daban en las versiones de $80 y 100, que Power Girl, que Flash Reverso, el Capitán Frío, Vixen, etcétera, etcétera. Con esto, este tipo de monedas sí puedes obtenerla durante el juego, pero te dan 150 de oro o eso como se llame, cada que subes cierta cantidad de nivel. Comprar un personaje vale 6.000. Además de que en el juego, pues bueno, si tú tienes una pieza de vestimenta, de armadura o lo que sea que te agrade y quieres que tenga las estadísticas de una pieza con un nivel más alto pero que no te agrada, puedes transformarla, lo cual es bastante bueno, pero se tiene que hacer con ese tipo de moneda y creo que me manejaba que eran como 2.000 por transformación, lo cual se me hace algo abusivo y bueno, obviamente ahí tratan de fomentar las microtransacciones. Fuera de eso, el juego está bastante bien. La cantidad de loot que te llueve sí puede ser abrumadora, pero al menos si sí vas obteniendo piezas para tu personaje y también para otros. Que ahí es donde puede entrar lo frustrante, porque tú puedes querer piezas para un personaje, pero te están dando para otros que ni vas a tocar. Entonces, bueno, el chiste es que tienes que dedicarle bastante tiempo. Al final tenemos el multijugador. Aquí no hay mucho que decir, de hecho funciona bastante bien. No he tenido problemas con las partidas en línea, ni para encontrarlas, ni a la hora de jugar. Solo tuve una con lag y es porque mi oponente tenía dos barras de conexión, mientras que con los otros he estado manejando cuatro. En cuestión de los combates en línea, de momento no tengo queja, va muy, muy fluido y ojalá que se quede así, porque a lo mejor de momento es mi experiencia. A mí me puede ayudar que tenga una conexión grande de fibra óptica, pero a otras personas puede variar un poquito. Pero bueno, al menos lo que es mi experiencia, el multijugador funciona muy bien. Aquí lo único que tengo duda es cómo va a funcionar este sistema de loot, porque personalmente no me agrada la idea de que en combates multijugador con personas esté activado este tipo de ventajas, que recompensa más a aquel que se la viva jugando y no sea necesariamente más hábil que tú, simplemente tiene mejores piezas que tú porque o tuvo suerte o lleva abriendo más cajas que tú. Eso no me gustaría. De momento no he sentido en las partidas online pues una diferencia grande. He estado jugando solo las rankeadas. Creo que ahí no se puede activar eso. Y ojalá sea el caso. Pero personalmente eso no me gusta. El sistema de loot de estas armaduras me gusta. Pero en el multiverso donde tú juegas solo, donde estén estos retos de competir contra pues personajes con niveles altos, que tú estés bajo, que haya un reto mayor. Ahí sí me gusta, en el multijugador no, pero bueno, creo que ya es cuestión de gustos, porque supongo que habrá muchas personas a quien sí le agrade este tipo de competencia, ¿no? De ver cómo te adaptas a tu rival teniendo cierta, bueno, ciertos accesorios, cierto loot y esa competencia, ¿no? Depende de cada uno, pero al menos en cuestión del multijugador me parece muy bueno. En general, Injustice 2 vale muchísimo la pena. Quienes deben comprarlo son aquellos que ya hayan jugado el primero, que conozcan la historia de Injustice, que les guste y obviamente quieran complementar la historia. Además, también aquellos que tengan miedo de que por ser un juego de peleas no te dé una cantidad de contenido suficiente, despreocúpate, ya que este juego lo hace.
hay mucho más contenido de lo que había en Kino Fighter 14. Y eso que ese juego para muchas personas como juego de pelea valía la pena por la cantidad de cosas que tenías disponibles. Y el juego te da tanto contenido que de verdad no sientes tan necesario el pase de temporada que ya anunciaron. Que se vienen 9 personajes más, creo que no serían tan necesarios, la verdad, o al menos así lo veo yo. Y si te gusta alguno, pues simplemente puedes comprar nada más lo que te interese. No es enteramente necesario esperarse a la edición juego del año, que es el mal que tienen los juegos de pelea. Primero sale la versión normal y hasta el año ya te sale la versión completa con todo el DLC que salió. En este caso, lo que te ofrece Injustice creo que es más que suficiente para que te la pases bien y le dediques mucho tiempo. Además, si eres alguien que quiere un juego de pelea completo, que cueste trabajo, te va a gustar Injustice 2. O sea, es fácil dominar ciertos combos, pero dominar a cada personaje, o al menos unos cuantos, a un nivel alto, te va a costar trabajo y te vas a enfrentar a gente que sepa jugar. Por el contrario, aquellas personas que deberían evitar este juego son aquellos que no estén metidos mucho en el universo de DC, que no estén muy informados sobre la historia de Injustice, que no te guste tanto la narrativa de los juegos de pelea, que no te guste que estas tácticas de las desarrolladoras de venderte hoy un juego de pelea y al año la versión Ultimate ya con todo el DLC. O también si no eres muy paciente para las partidas online, porque bueno, aquí sí importa mucho el tiempo que le dediques. Hay gente que sabe jugar muy bien y no te van a dar oportunidad, y puede ser frustrante para muchas cosas. Pero fuera de eso, creo que el juego vale enteramente la pena. Es una buena historia, la narrativa está muy bien, hay contenido de sobra, hay muchas cosas por hacer. Te va a mantener entretenido el juego, solo que tiene el problema de la cantidad ridícula de loot. Tienes que estar jugando muchísimo para desbloquear las piezas que tú quieres para un único personaje. Estas microtransacciones que se me hacen algo injustas, pero no creo que a nadie le sorprenda ya este tipo de acciones. En fin, yo con esto termino este video, espero les sirva de algo. Obviamente esta solo es mi opinión, mi experiencia, y tú puedes tener otra visión, ¿no? Yo simplemente comento lo que yo he experimentado y si te sirve, para mí vale la pena. En fin, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Maybe a rolled up newspaper.